No se han visto, ¿eh? Buah. No se han visto, gente. Recordar, somos invisibles. No nos ven. Mientras no nos peguen. Muy buenas, chavales, y bienvenidos otro día más a La Grieta. Hoy venimos con Timín otra vez a otro vídeo de Timo. Ya sabéis, habéis llegado a los 4000 likes otra vez en un día. Así que otro vídeo de Timo. Ya sabéis, chavales, para vídeo de Timo solo tenéis que darle like al vídeo. Ya sabéis que si llega a 4000 likes, pues otro vídeo de Timo. Si es que sois unos desgraciados. De hecho, al final lo voy a acabar subiendo porque sois unos mamones. Y solo queréis ver Timo todo el rato, queréis ver sufrir el mundo. Así que vamos a darle un pequeño timiro. Voy a ver si puedo traer la build otra vez esta del Timo más rápido del mundo. Que la otra vez, pues, terminó demasiado rápido porque nos pasamos con un pobre nocturne. Pero a ver si podemos meternos, porque de hecho hay un Belkoth ahí. A ver, lo bueno es que no saben que no estoy, o sea, no saben que estoy aquí. Y al estar ahí a lo mejor no guardea. A ver si puedo colarme tarde a intentar robarle el bufito, porque es una Evelyn. Y si jodes a Evelyn en early, es como lo que pasó con nocturne, o sea, no puede... O sea, tarda mucho en escalar y al final Evelyn es un personaje de Snowball. Y si le paras el Snowball, pues te ríes en su cara. Y aparte tenemos un Timo y esto hay que reírse en su cara 100% siempre, gente. Hay que hacerlo siempre. Así que, chavales, vamos a darle con el Timo velocista. Ya sabéis que me gusta mucho pillar el trinket, el Smite azul, más el Fantasmal. Y esta vez voy a tener una build que es más rápida que la anterior, porque vamos a pillar el tema de cositas, para veáis. Con... bueno, ya no voy a decir, pero vamos, es una build de one shot y correr. O sea, pega muchísimo. De hecho, creo que es la build que más pega de Timo con diferencia. El tema, sobre todo, de potenciar el tema del daño y correr. Para dar por culo y con Timo, pues mola mucho. Así que nada, sí, podemos colarnos. Nos han visto, ¿eh? Buah. Nos han visto, gente. Recordar, somos invisibles. No nos ven. Mientras no nos peguen. Ahí, dale, tú dale ahí. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. ¿Viene? Se ha rayado, ¿eh? Vale, se ha rayado. Me está buscando. Le damos, ¿eh? Vale, tiene que haber roto la piña, tú. Vale, si podemos... ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡No! ¿Es que por qué? Puto básico se ha cancelado. Bueno. A ver, está bien, ha flasheado, ¿eh? Ten en cuenta, encima la Boldin ha tenido que venir. Le hemos quitado el blue otra vez. Pues bastante bien, a ver, me gustaría colarme por su... esto, pero claro. No sé si vamos a poder pasar sin que nos vean. Va a ser complicado. A ver, si me pongo por aquí creo que no me ven. Pero espero que haya ido al red. Es que si va a los picos se lo puedo hacer, ¿sabéis? Con el tema del invite. De hecho está aquí. ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Cobarde! Yo quería pegarle. Vale, va a venir por arriba 100%, ¿eh? A ver si podemos colarlo rápido. Ahí viene. Vale, bien. Ay, es imposible pegarle rápido. Es que si no iba a pegarle igualmente. Ahí viene. A ver, si, aunque se cure, si viene se la liamos, ¿eh? Parece que no quiere venir, ¿eh? Si no viene me hago el red en su cara. O sea, total, tiene que vaquear. Creo que sabe que no puede, así que voy a hacerme el red. Como veis, explicándole quién manda. Siempre mirando la línea, ¿vale? Si imaginaros que hubiera visto que viene el John o lo que sea, pues nos largamos, ¿eh? Pero como estoy viendo que el aire le está poniendo fino... pues no lo hacemos, gente. De chill, ¿sabes? Esto es para nosotros. De tranquis. No va a poder. Tiene que vaquear. El problema es que se nos ha muerto el top laner. Y se nos ha muerto con mucha vida, ¿eh? Bueno. A ver. Cositas que pasan. No siempre se puede todo en esta vida. Así que perfecto. Pues vamos a revelar esto. Para que lo vea. En plan de que te hemos robado. Y ahora hay que tener cuidadito porque nos puede robar la zona de bot lane, ¿eh? Así que voy a cubrir mi zona de bot lane. Más que nada por si acaso. Porque lo más probable es que haya ido para allá. Es lo más probable. Y el problema es que no somos nivel 3, ¿eh? Porque como no hemos podido pillar el otro. Vale, nos ha revelado, ¿eh? Creo que se ha hecho esto. Creo que ha venido directamente al red, ¿eh? Obviamente. Ha ido al red directamente. No vamos a pillar aquí, ¿no? Vale, bueno. A ver. Nos ha querido robar. Se quiere robar ahí. Nos la quiere liar. Esto seguramente también se lo habrá hecho. Efectivamente, se acaba de hacer ahora mismo. De hecho, se acaba de hacer esto, ¿eh? Ahora mismo. Pues me gustaría ir a por ella. El problema es que no sé dónde va a salir. Porque ha ido directamente a mi jungla. Y debería estar por aquí. ¿O no? Pues nada, oye, vamos a quitarle esto. O sea, en plan, creo que directamente ha ido al red. Mira, está yendo a mi jungla, ¿eh? Está haciéndolo bien, en verdad, ¿eh? Así van para allá. Yo voy a hacerme esto primero, para robarle. Porque lo estamos viendo. Y quiero subir al 3. Es que el problema es que no tengo la W. Y recordad que la W va a moverme entre campamentos. Está muy bien. Ya, si me da igual. Pero es que voy a ir para allá. A ver si me da tiempo de llegar. Está ahí, es 100%, ¿eh? La puedo... recordad que no tiene flash. La podemos encerrar. Bastante fácil.
Así que... Hola, no, no, si yo no voy para allá. Yo voy ya por esta. Ya lo, ahí está. Vale, nos ha robado. Llego, Llego, eso es mío, Eso es mío. ¡Hala! ¿Cómo que flasheas? ¡Eso es mío! Gente, lo siento, pero el kill es para mí. En plan, yo le agradezco a Darius que haya venido, pero el kill es mío. En plan, la has pegado tú, pero es que me ha fallado el blue, Voy a matar a este tío también, te lo digo, Pero ahí no sepa que flashea, ¿sabes? En plan, estaba muerta ya. Supongo que porque me ha visto venir no dice, ¡no, al timo no! ¡Al timo no! ¿Y cómo que no? Al timo sí, hombre, hombre, al timo sí. Vale, pues puedo matar a este señor, Porque tengo fantasma ahora. A ver si pusea un poquito. Si pusea un poco, le damos, Vamos a esperar a que se acerque el Darius. Y ya está. ¿Para qué no te pido la experiencia si vas a terminar haciendo la kill? Pues hijo mío, soy un timo, ¿qué quieres, cabrón? Puedo dar, Hay mucho minion, pero soy un timo, así que me da igual. Y un poco para adelante. Vale, vamos, Encima gasta esto, madre mía. Hola, compañero. Te has quedado con un torretazo encima. Si puedes correr lo que quieras, Bueno, está muerto. Pues corre, 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 corre. ¡No corre! ¡Corre más rápido! ¡Hala! Encima el Derry no se ha llevado nada por estar enfadado, Te podía haber llevado la kill, Se lo hubiera dejado, pero el tío estaba enfadado y dice, no, pues yo no quiero, pues nada, me llevo la kill yo. O sea, a mí me viene puta madre, ¿sabes? A mí esto me viene de que flipas. Yo me llevo la kill, te tranquis, aquí con el timín. Pequeño timín. Como os gusta el pequeño timo, Como os gusta el pequeño timín. Vale, pues Irelia va a ir hacia botlane a gankear, así que nosotros deberíamos quedarnos en medio. Ya sabéis que siempre que una línea rote, si estáis cerca podéis cubrir la línea. O sea que quiero hacerme esto, pero no me va a dar tiempo por si acaso. Es que no quiero que se lleve ni placa ni nada, Hola, señor. Mi laner está ahí, así que... No, no, tú quieto. No, no se pega. No se pega. Bueno, la Q sí pegas, pero lo demás no se pega, Vale, bien. Cuidado que nivel 6, pero bueno, tenemos la Q igualmente. Ya sabéis que la Q pues ciega, pero la Q... O sea, te ciega, pero las habilidades sí te puede pegar. Así que tienes cuidado con eso. Tienes la R luego y con la R te la puede liar. Vale, aquí aguantamos en la oleada todo lo que podamos hasta que venga Irelia. No vamos a estar aquí puseando, pero tampoco vamos a estar aquí perdiendo mucho tiempo, Esto me viene bien a mí, por el tema de farm. El problema es que yo quería venir a invadirle el blue, pero claro, no se puede. No se puede invadir. Vale, llevamos esto. Y eso. Ahora. Dejamos la oleada ahí en medio, perfecto. Bueno, pues, cuidadito con la botlane, que tiene un Vel'Koz. Y el Vel'Koz, el problema es que como tiene tanto daño en área, me puede revelar si me hago invisible. Porque tiene el tema de la W, tiene la Q, tiene la E. Entonces, si me pillan un arbusto y sabe que estoy ahí, me la puede liar. Dice que campeones que pegan en área tipo Brand y ese tiro, te la puede liar ahí, Ah, no. Si me han quitado esto, no, todavía no salió. Digo, no fastidies que tenemos un problema, Evelyn. Pero lo ha hecho bien, O sea, eso es lo que tiene que hacer, que siempre os digo. Si invade la gente, invadid vosotros. Va siempre mirando la línea porque, por ejemplo, ahí Evelyn ha visto que se mueve, me hubiera ido yo. Pero nos ha llevado igualmente el blue. Así que con esto subimos al 6, Voy a intentar matar a la botlane. Vale. Vamos a intentarlo, Iré a matar a Vel'Koz porque Jin tiene mucha vida, Creo que os tiene menos. Vale. Voy a matar a esta también. Vale. Bueno, tienen. Vale, ni tan mal, oye. Ha salido bien porque hemos pillado cosecha, han flasheado, han tirado Heal. Así que está bastante bien. A ver que al final no podemos haberlo matado igualmente. Intentaba ver si quería pegarme la Jin para tirarle el cegar. Y perfecto, pues ni tan mal, oye. Con eso deberían estar de tranqui, ¿no? Han tirado bastantes cosas, tienen un Brand. O sea, Brand Pokea que flipa así con un R-Real que es súper seguro. O sea, es casi imposible que le haga nada. O sea, tiene que hacerle muy mal un R-Real porque la Jinx te va a tener early, Por el tema del tema de la Jus, tiene mucho más rango con el tema de la Jus. Te pueden reposicionar incluso si te come las trampas. Vale, perfecto. O te puede matar un Vel'Koz también. Ay, Dios. ¿Recordáis que he dicho que es muy malo que te pase? Pues mira, pasa. Pues cuidadito, Es que me quiero colar, pero es que hay un minion ahí. Y se va a ir. Ah, y te voy a pillar solo la cosecha, Que tiene fantasma, me da igual, tiene poco CD. Ahí, para que se vaya encima y esto lo pillamos nosotros. Se quiere quedar, Tiene real. Ah, no tiene R, qué putada. Vale, a ver. Yo puedo incluso pegarle,
Lo que pasa es que tampoco la quiero liar porque puede estar el Evelyn invisible y liármela. Vamos a vaquear porque tengo casi 2000. Bueno, casi 3000 pavos, mejor dicho. Y eso es mucho dinero, para comprar cositas. Así que nada, vamos a ir de primer ítem. Tal vez vamos a hacer el cosechador, el igual que la partida de antes. Lo que pasa es que la partida de antes, pues, terminó demasiado rápido. Vale, en plan, no pudimos evitarlo. Porque es que el pobre Nocturne, pues si lo he visto en la partida, pues el pobre no quiso jugar más al LoL, creo que lo que queda de año. O sea, dijo ya, he cubrido el cupo de partidas de LoL. Bueno. Mira asistencia, había una seta o algo. Voy, Hay que dejar los minions, hay que ir directos. Bueno, ¿no? Aunque tire la R, Evelyn se lleva el veneno, así que... ¡Llego! ¡Llego! A ti. Me la he llevado, pero... Pillamos la cosecha, que lo que quiero son cosechas más que nada porque tenéis que intentar pillar muchas. Ya que esta build es un poco dependiente de pillar cosechitas, Por el tema del damage, pero vais a ver que esto luego es una maravilla, Vale, perfecto, viene el Yone, por cierto. Así que puede que Evelyn esté cerca, ya sabéis que Evelyn puede estar invisible, no la vemos. Pero bueno, si quiere intentarlo, le damos de guantazo. Está esperando por si acaso quiere venir Evelyn, pero parece que no. Parece que no quiere venir. Voy a tirar esto en top lane, pero voy a ver si me puedo hacer el blue rápido y veloz. Porque nada, voy a tener el smite de 900 de daño. Así que ni tan mal, Vale, va la bolding de Irelia. La Irelia me gusta porque robea mucho, Y esto no se suele ver, Aunque no soy un poco de elo, estas cosas no se suelen ver, Vale, el midlane romeando. En verdad es lo que tiene que hacer, Al final saca ventajita. Lo único que el jungla, pues, te tiene que cubrir si vas a hacerlo. Pasa que este no va a seguir puseando. Y me gustaría tirar la top lane. Más que nada por tener la primera torre, Vale. El Darius se va a media, así que voy a pillarme yo esto. Vale, por eso me lo he pillado. A ver, compañero, no me quieras matar tan fuerte. Que sé que me odias, pero tampoco que se note mucho. Es que en verdad lo pongo hasta arriba, al boli. Fíjate, boli. No, eso no, Que no se hace eso. Se va, Tal cual como viene, se va el boli. Me gustaría que viniera el Darius, Pero no tiene pinta de querer venir, Vale, nice, pillan el dragón. Sí, yo quiero pillarlo, pero... Voy a tirarlo aquí en medio. Más que nada voy a pillar la primera torre. Porque en nada se va. Está el Darius ahí. Así que podemos dejar el heraldo. Va a pillar la primera torre. Y ya estaría. Vamos a defender el top lane. Y eso debería caer ya, ¿no? En medio. A ver. Ahí está el orito. Digo, no cae, no me jodas. Yo no sé por qué. O sea, compañero, deja de intentarlo. Si es que te vas a morir al final. Vale, vamos, Píllalo. ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Ay! ¡Que tiró la R para huir! ¡Cobarde, ven aquí! Vale, está jugando una setita por si intenta Evelyn flanquear. Hay que pegarle, Yo no hubiera cogido subir al Darius, Hay que tener cuidado con el veneno, Vale. Ahí está, mira que venía por mí, Vale. ¡Eh! Puta seta. Espérate. Ahí está. Vale, ese tiene que ir el boli, El boli se tiene que largar porque esto se ha ido a barra de vida. Vale, vámonos de aquí. Dejamos al Darius que pille las plaquitas. Más que nada para que no se enfade porque es un personaje, por lo que habéis visto, se enfada bastante rápido. Así que vamos a pillar el cosechador que ya lo tenemos. Y vamos a pillar un pink y el tema del trinket rojo para quitar visión, Vale. Debería morir, ¿no? Casi. Vale, yo me gustaría ir al red, ¡Corre, Timín! El red te espera. El red te espera, Timín. Más que nada porque quiero pillarlo, ¿sabes? Vale, perfecto. Aquí no hay nada, no nos han visto. No nos han visto, Vale, pues tiene que venir, Lo que pasa es que no sé si está por arriba o por abajo, Así que bueno. No quiero salir de aquí. Por si acaso está en invisible y me ve. Es el problema de Evelyn es que puede estar por ahí en invisible y me ve tirar setas, ¿sabes? Aunque esté aquí dentro y no me vea. Está un poco más lejos, puede. Vale, va a irle a medio,
A ver, el Jonas no podría venir. El Bolívar sí. Pero el Bolívar se debería ir a base. Así que vamos a esperar un poquitito. Vamos a dejar una seta aquí. Así aparte ya tenemos el lobo a tope. Por si viniera por nosotros. Se debería morir. Vale, ido por si acaso, pero no hace falta. Vale, pues no saben que estoy aquí. Porque el boli si no hubiera venido ya, ¿eh? El problema es que no viene, tío. No sé si está Evelyn en body o qué, tío. Pues está arriba. Es que no lo sé. En plan, no, no, es raro que no haya venido ya por su red. A lo mejor está esperando y sabe que estoy por aquí. Me ha visto echar una seta, puede ser. Vale, eso se debería caer ya. Yo que estoy aquí medio hora esperando. Por culo. Ya, escucha, no voy a estar aquí todo el día, ¿eh? No quiere venir Evelyn, pues que no venga. Nos lo hacemos y punto. Hala. ¿No quieres un red? Pues no lo quieras, hija. Tampoco te vamos a obligar. No lo quiere la niña. O sea, está aquí de chill. No quiere cogerle un red. ¿Qué quieres que haga, tío? Si no lo quiere. Espero que no se llegue a FK, ¿eh? Pero diría que no, ¿eh? Vale, cuidadito con la bot, ¿eh? Porque la bot va mal, pero mal, ¿eh? Va bastante jodida. Bueno, pues nada. Mira, hablando de la señorita Evelyn. Ahí está. Ya, pero es que... No quiero seguir esto, ¿eh? ¡Uh! Mío. Eso no te lo llevas. ¡Esto es mío! ¿Tú qué haces? ¡Ven aquí, ven! ¡Hala! Se va calentito, gente. Se ha ido calentito. En plan, no querías, pues toma. La pena es que si le llego a dar un básico más solo, pillo la cosecha. Pensaba que la pillaba solo de eso, ¿eh? Pero no. Vale. Evelyn, lo bueno que sabemos que está por ahí. Es un counter muy bueno, Timo, de Evelyn. Por el sentido de la setilla, ¿sabes? Que la va revelando. Cuando va pillando, al final. Recordad que si Evelyn sufre daño, se revela el invisible. Es una manera de tocar los huecitos. Así que ni tan mal. Vale, nice. Yo voy a seguir robando. Bueno, robando, haciendo mi campamento. Que como me tiro tanto tiempo en su jungla, te lo juro que a veces parece que estoy invadiendo, pero estoy en mi jungla ahora. Vale, perfecto. Me está troleando el boli, ¿no? Oh, cuidadito, ¿eh? Uno, chaval. Bueno, 6-1, ¿pero qué es esto? Vale, a por él, ¿eh? A por el bote. Dale, hijo, dale. Veneno más sangrado. Combo de la muerte. ¡Hala! ¡Hala! Esto lo voy a hacer porque está tilteado, ¿eh? Siempre recordad pasiva del odio. Por si sois nuevos en el canal, Timo tiene una pasiva oculta, ¿vale? Que se llama la pasiva del odio. Y no es broma, ¿eh? Está... El Drio, de hecho, lo dijo. Está implementado. Y se basa en que si te ríes del enemigo, causa mucho odio sobre ti. Con lo cual lo que hace es que te provoca focus. La van a por ti todo el rato. Vale, cuidadito. Vale, viene el Johnny también, ¿eh? Ya, pero ¿qué vamos a hacer esto? ¡Puto fea! ¡Mátalo, Darius! Que me ha pillado el corazón y el AR del otro, ¿eh? Ahí ha fallado eso. Dime que no, ¿eh? Vale, bien, perfecto. Mira, ya si te cedo dos. Ni tan mal. El problema es que llevo un sackdown al Jhone, ¿eh? Pero bueno, está bien. Vale, siguiente ítem, chavales. Vamos a pasar de esto. Vamos a hacer lo que os he dicho. Pillamos el tema del Mehai. Y aquí podéis hacer dos opciones. O pillamos el Rabadón. O vamos directamente a por Lich. Vale, que a mí no me gusta. Ya está muerto, ¿no? Escúchame, que se carga todavía otro, ¿eh? El Jinx, ¿cómo va? La Jinx va un poco... 7-7-2, con la tontería. Pero bueno, tenemos al Timín García este. Así que ni tan mal, ¿eh? Vale, ¿qué haces esto? A ver. Lo vamos a dar. Pero es que, a ver, que quiero cargar el ítem de la jungla, ¿sabes? No es por nada, si es que no es por otra cosa. Pero es que me gustaría cargarlo. Y está vivo, me retrasa un poquito. Tampoco mucho, pero un poquito sí me retrasa. Vale, ya podemos poner cuatro setitas. Oh, sí que vamos bastante bien, ¿eh? Dragón para nosotros. El boli... ¿Podemos ir a por él? ¡Corre, Timín! El Timín va corriendo, chavales. ¡Oh, Dios, no! El pobre es el peor que se piensa que puede escapar, ¿eh? Pero no puedes escapar de la muerte. Vamos a tirar esto aquí arriba, ¿eh? Recordad que las torres de tier 2 dan mucha pasta. Así volvíamos a Evelyn a venir. Lo único que me da miedo es que venga con el Jhone por el tema del combo el CC. Que tienen un combazo. Que flipas. Vale, tenemos ya lo de correr. Así que ahora cada vez que entremos en los arbustos o matemos campamentos, corremos mucho.
Nice, viene Irelia, así que me puedo ir para acá. Es que se van a morir al final, El problema es que no tengo Phantom Ball. Me voy a pillar la velocidad. Ostras. Me voy a pillar la velocidad encima, vale. Va, que encima este tiene. Vale, cuidado. ¿Cómo ha pegado? Si está cegado. Igual que muy bien que el Kraken, pero estaba cegada, La putada es el Velkoz que tiene la mierda esta del Liandry y me ha hecho un polvo, Debe ser un juego mejor igualmente, pero bueno, así está más emocionante. Rabadón, es que. Aunque en verdad iría a pillar el Liche, Es que el Liche te pega un montón, ¿sabes? Sobre todo para. Lo que tenéis que hacer es pillar, tirar la Q y luego el básico mete un huevo. Pero como no me va a dar tiempo a llegar, no sé. Igualmente, Rabadón de segunda tampoco está mal, Yo voy bien, en verdad. O sea, comparado con Evelyn, o sea, yo le estoy dando la paliza de su vida a la pobre. El problema es que me gustaría pillar el red, que no lo pillara ello. Sobre todo Jinx. Lo que pasa es que si descuidamos un medio, la Jinx puede tirar que flipas, Porque van gorditos. Van un poco gorditos, así que vamos a dejar sentidas por aquí, por los flancos. Siempre por los flancos contra Evelyn. Por el tema de que si intenta hacer algo, mira, cosita por ahí. Como gorda, Vamos a dejarnos aquí. Que no lo vean. Vale. Ahí se van para atrás porque podemos darles, Más que nada para poder pegar yo con la Q y correr. Te maté de atrás, que si no, no se puede. Lo que me quiero colar y no hay manera, Y lo mejor es que buseen, ¿sabes? Tengo un lugar. Me podría quedar aquí. Escúchame, el Bran, el pobre, no le sale una, Ahí el problema es que no llego, creo. Ay, porque el fantasma a lo mejor se pudiera llegar, Prefiero esperar por aquí a ver si pasa. Es que quiero matar a la Jinx, ¿sabéis? Al final tenemos que pillar la recompensa de la Jinx. Porque da un montón de pasta si la matamos. No hay tiempo de llegar a mí. ¡No la matas! Oh, ¡qué miedo! ¡A que me muera, gente! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hala! ¡No! Pues tú, bueno. Vale, ya tiene seta. Perfecto, estamos pillados, chavales. Créeme que la recompensa esa nos viene de puta madre. Y ahora la pillamos nosotros, no la pilla ninguno de ellos. Vale, lo bueno es que este está poseando, pero ese se puede morir. Tiene la seta ahí, a luchar. Si lucha con la seta puede ganar, Intenta luchar con la seta. O puede no luchar con la seta, también es una opción, Uy, si llega a stunear al boli. Mucho bien. Ay, por poco, ¿veis? Si hubiera luchado con la seta, se hubiera cambiado a Johnny un poco antes. Qué lástima, Por poquito no ha funcionado, Le ha faltado poco, le ha faltado el pelo de un calvito. ¿Por qué no la tira la R al otro? El Bran es Marionita de la Fantástica 4, Vale, me gustaría hacerme el dragoncito. No por nada, sino porque puedo pillar cositas. Me encanta cómo corre el Timo cuando se mete en los arbustos ya, Vais a ver lo que corre luego, Te lo digo, no es ninguna tontería, o sea, corre que flipas, O sea, es una bala el tío este. Balinator. Mitad hombre, mitad bala. Vale, con cuidadito. Estoy aquí. Toma. Tu tortazo me tío, Vale. Vamos a esperar aquí, Vale, a ver si viene, a ver si viene. Como venga, se muere. ¡Hombre! Pero tú no eras la que se ríe y no sé qué y esas cositas. Pues ala, al lobby. Tú por aquí no, Lo he dicho, que yo, luego ya me la cargo, No sé si viene por mí, la viene por aquí, A ver, si viene yo salgo corriendo, Porque la única manera que tiene de matarme es que me pille con el corazón. El corazón de Evelyn al final te quita la MR, te pega un tortazo y te manda a tu casa a llorar, Mira, está todo lleno de pinks. Ni tan mal, chavales, no tenemos el dragón. A ver, no tengo el smite, pero si viene Evelyn, deberíamos poder pararla, Más que nada. La tendría que entrar por aquí, que podría hacerlo, Pero. Vale, bien. Este señor. Se ha guardado ahí, ¡Au! Esto es mío, Escúchame, podía me dar la vuelta, pero es que creo que no está solo,
Podría haberme dado la vuelta, pero creo 100% que no está solo. Vale, cuidado. Tiempo. ¡Oh, se murió! Madre mía, escúchame, ¿pero esto qué es? Vale, cuidado. ¡Corre! ¡Corre, pequeño tipo! ¡No puedes! ¡Que soy muy rápido! Mira, no tienen un poco más de daño, ¿eh? Si no, se moría solo de eso, ¿eh? Vale, buena. Se deberían morir. Perfecto. Hola, hijo. ¿Me da la cosecha? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Hablando de la cosecha, dos cosechas. Una para cada uno. Eso es como una para cada día de la semana. Vale, perfecto. Pues no podemos pusear ahí, ¿eh? Porque es muy risky eso. Es bastante risky. Lo bueno es que tenemos mucha pastita, con lo cual vamos a poder empezar a hacer cosas guays. Cosas guays me refiero a destrozar. Porque encima vamos a subir al 14. O sea, de nivel vamos de putísima madre, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, vamos súper bien. Vamos a ver súper bien. Y sale su red, ¿eh? Bueno, nuestro red. Siempre digo su red, pero es que me refiero al nuestro. Vamos a subir al 14 ya. Esta señora es... La Irelia va muy gorda también, ¿eh? El 15 ya. Vale. Vamos a colarnos, ¿eh? ¿Hacemos esto? ¿Quito? ¡Tú! ¡Señor! ¿Muere? ¿Muere, no? ¡Muere! ¡Joder, cuánto tiene tanta suerte, señor! Vale, 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 bien. Escúchame. Digo, ¿cómo puede ser que no se muera, eh? Ahí. ¿Nos hacemos esto o qué? Ya que te da el red, podría venir aquí, ¿no? La institución te da el red y el blue. Pues a ver, un segundo, anda. Y nos hacemos esto. Pero lo hacemos rápido, tú. Si viene Billy, le hinchamos la cabeza. Aparte, no puede venir. Porque la pobre está ahí quitando wars, ¿sabes? Encima tiene que ir con cuidado de las setas, ¿eh? Aquí no llega. Lo que pasa es que no tengo en might, ¿eh? Tengo con la R de Jinx. Vale, perfecto. Esto es nuestro. Vamos a vaquear, que tengo 3000 pavetes. Y esto significa, chavales, un rico rabadón. Aunque me gustaría pillar el otro, ¿eh? Pero, ¿dónde está? Pones. ¡Ah! Vale. A pillar. Voy a ver pillar el brillo, ¿eh? Pero bueno, vamos a pillar el liche. El liche, lo bueno que hace, junto con el mehai, sobre todo el mehai en la velocidad de movimiento que nos da. O sea, vamos a ser súper rápidos. Más la W, más meternos en un arbusto. Va a ser fantasmal. Creedme que vamos a ser una bala. ¿Qué pasa? Que viene Teemo a esta velocidad y la Q mete un huevazo, pero es que no es solo eso. Aparte el CD que tiene, CDR, o sea, vas a tener la Q antes, porque recordar que el procesador nocturno te baja el CD, es como el Liandry, pero es en una build más de daño, ¿vale? De buscar hacer pupit. Liandry es un poco más DPS, más de matarte un poco de asquito, por el tema de las setas y todas esas cositas, pero esta te pega un básico. Y te desinstala el Windows, el Norton y el Linux. Instala todo. Todo lo que tengas te lo desinstala, ¿eh? Vale, ojo. Dale, dale. Mira que meto, tú. ¡Señor! ¡No olvida la cena! ¡Hala! ¡Qué meto, tú! Vale, bien. Cuidado. Tengo poca vida. Me da miedo más Evelyn que otra cosa, ¿eh? Porque no puede liar, ¿eh? Podemos ir, que podemos buscar a estas, tía, pero tiene poca vida, ¿eh? En verdad un básico y una Q. A ver qué tiene. Está bien aquí. ¡Hala! Cuidado, ¿eh? ¡Ah! Estaba la zorra por abajo. No sé dónde estaba ahí en medio. Estaba por abajo, estaba buscándome. Mira, deja de perra, ¿eh? Nada, tenemos esto ahora. Ves a ver, cuando vimos el liche, vais a ver la risa. El problema es que hemos perdido mejáis ahí, ¿eh? Vale, me da tiempo, o sea, no pueden hacerse esto. Imagina, pues se va a pusear esto para nosotros. Tenemos que ganar la presión de medio. Lo único es top lane, ¿vale? El top lane sí que está un poco ahí, pero bueno, tenemos torre todavía. Así que puedo aguantar. A ver si puedo pillar el liche. Es que si veis la build esta entera, vais a ver que es una pasada. O sea, en vez de es un huevo. ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡No! A morir. Madre mía, escúchame, le han dado. ¡Eh! No se va a morir. ¡No se va a morir! Por nada, ¿eh? Es ahí el Liandry, pues sí que la pillas, ¿eh?
Pero tampoco hemos podido cargar el cosechador. No hemos podido cargar el cosechador otra vez, ¿eh? ¡Voy, chicos! Que tengo daño. Bueno, que has tirado la E. No, si es que me da igual lo que corras, que yo soy más rápido. Ven. Anda, que tienes cosas para esquivar. ¿Con qué eres de esos que esquivan? Gente de esos, ¿eh? De los que usan cosas para esquivar. Las buenas runas de esquivar, ¿eh? Qué rotas estaban. Y si no es en el canal o en el LoL en general, no recordaréis unas runas que eran runas de esquivar. Y eso con Jax estaba rotísimo. Luego las quitaron, efectivamente, por... Las quitaron, de hecho, por Jax, ¿eh? No por otra cosa, porque estaba rotísimo. ¿Vale? Quiero colarme. Oh. Vale, cuidadito. Vamos dejando setillas. Las setillas estas, más que nada, para que les duela. Me la están robando ahora los perros. Han dejado todo limpio de setas, ¿eh? Hola. Es que estoy demasiado rápido para ti, compañero. Ojo. Y todo, ¿eh? Lo ha dado, ¿eh? ¡Ey, you! Vale. ¿Salo? ¡Ay, no te salvaste! No se salvó, no. ¡Ojo! ¡Ojo, que la pillamos! Qué lástima, ¿eh? ¿Vale? ¡Ojo! No me han visto aquí, ¿eh? Vale, está muerto, ¿eh? Está muerto. ¡Está muerto! Que mete un montón la Q, tú. Y veréis cuando pille el Lich el básico después, ¿eh? Porque con el Lich luego los básicos es que es cremita, ¿eh? Va a venir aquí, ¿no? A ver, estaba por ahí Evelyn, pero sí va a tener las pelotas de venir para acá, ¿eh? De hecho, no, mira, está ahí. ¡Evelyn! No me quites cosas, ¿eh? Voy a haberle pegado la Q. No le iba a matar. O sí. Que le quita la cosecha, ¿eh? Ojo si lo mataba, ¿eh? No quería gastar la Q por si venía por el otro lado la Jinx o algo, ¿sabes? Me la quería liar. Pero escúchame, es que... Es que soy un balín y veréis cuando pille todas las caras del Mejai, ¿eh? Vale, vamos a vaquear porque tengo ya el Mejai, chavales. Y el Mejai es más velocidad de movimiento. Y con esto no estamos la risa. Podemos pillar lo otro, ¿eh? Vamos a pillar un pinquito, más que nada para guardear. Y ahora vimos que somos... Lo he dicho, somos un balín. Somos una especie de balín. Cuando pillemos esto ya al Cosmic, que nos da más velocidad de movimiento, pues más velocidad, gente. Que te metes y te pones casi con 1000, ¿eh? Tiene fantasmal. O sea, imaginaos ya con el fantasmal. O pillando, yo que sé, un campamento o algo. Es que, vamos, es una bala, pero vamos, de verdad. Vale, viene por aquí, ¿eh? Cuidado. Esperamos, ¿eh? El timo velocista solo tiene que esperar y luego correr. ¡Timo velocista! ¡A luego! Escúchame, sí que soy. Soy rapidísimo. Ojo que voy, ¿eh? Hola, Belín. ¡Oh, no, no! Espera. Bueno, si no te vas a escapar. No. Que no te escapas, hijo. Escaparte, no te escapas del pequeño Timo. ¿Eh? Ahí está. O sea, vamos más que nada para que no pudiera. ¿Pero a dónde vas, Boli? Si no puedes huir de Timo. Es que soy un balín. Qué asco, gente, ¿eh? Ay, Dios. Esto pasiva del odio, gente, más que nada para que nos odien mucho, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me lo muero. No podemos terminar, ¿eh? Bueno, lo siguiente que nos quedaría sería el Cosmic y ya estaría la build, ¿eh? Para que veáis, es que corres un montón y pegas que flipas, ¿eh? Así que nada, un poquito de pasiva del odio para que nos odien. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado la partida. Recordad suscribiros, darle like para más episodios de Timo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. ¡Deu!